Día de hoy vamos a elaborar una blusa llamada blusa pescadora, la cual es muy fácil de elaborar y que de la cual no se había hecho video alguno. Materiales: lana, aguja, tijeras. Arrancamos con un nudo corredizo, así de esta manera. Anudamos en la parte de atrás del telar, la hebrita pequeña hacia adentro. Y la otra comenzamos a tejer de esta forma. Esta forma de tejer es puntada de gorro o puntada de ojal. Esta vuelta se hace con el fin de que el tejido no se deshaga. Miren, abrazamos todos los pines por la parte de adelante, así de esta forma. Y nos vamos yendo hasta dar la vuelta completa. Así. Estamos procurando llegar al extremo donde iniciamos para mostrarles cuál es la continuación del resorte, en el cual manejaremos una nomenclatura que dice amarillos por debajo, blancos por encima. Llegamos hasta ahí. Llegamos al blanco. Lo sacamos, que ya está doble. E iniciamos a sacar. Como dijimos, amarillos por debajo. Entonces miren, amarillos por debajo. Venimos, sacamos, hacemos un ojal, desmontamos el punto y lo montamos y templamos. Blancos por encima. Nuevamente, amarillo por debajo. Así de esta manera, desanudamos y montamos nuestro nuevo punto. Templamos y decimos blancos por encima, amarillo por debajo. Cuando decimos amarillo por debajo, realmente lo que yo llevo es la hebra por hacia abajo para poderla sacar por el canal del pin. Desmonto el punto y lo monto. Templamos nuevamente blancos por encima, amarillo por debajo. Vamos a mostrarlo con mayor claridad acá cuando lo pasamos por dentro del pin. Para eso es el hueco del pin, para poder realizar esta labor. Desmontamos y montamos. Debemos de seguir así de esta misma manera para hacer aproximadamente entre 12 y 16 vueltas, que es nuestro resorte. Pasamos a un avance que tenemos acá. Mírenlo como queda de bonito. Ahí tenemos unas 16 vueltas, y estando en esta misma posición acá en este lado, procedemos a anudar otro material con el cual hacemos la pescadora o los calados de la blusa, lo cual lo dejaremos para un segundo video. Después de haber mostrado en un video inicial cómo se hacía el resorte, del cual habíamos hecho 16 vueltas y que las explicamos con mucha claridad, que amarillos por debajo, blancos por encima, cambiamos de material a este. Hicimos un nudo y lo cambiamos. Y ahora sí vamos a mostrar cómo se hace la respectiva pescadora de ahí para arriba. Comenzamos y decimos por fuera, en diagonal, y empezamos a hacer zigzag, o lo que también llamamos punto inglés. Así de esta manera nos vamos yendo hasta tratar de llegar al otro lado. Esto era lo que yo les quería mostrar con más énfasis, que aquí en ningún momento yo estoy tejiendo de forma tubular, simplemente estoy tejiendo hacia el frente, solo que con un truco muy bonito que me parece a mí muy sorprendente, ya va quedando de forma tubular. Vamos a mostrar qué es lo que estamos diciendo. Continuamos así. Procuramos llegar al extremo. Ya estamos ahí. Una vez estamos en el extremo, giramos el telar. Lo giramos para poder proceder a sacar.
y hacemos de la siguiente manera. Sacamos, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, así, ahí abajo por encima de la otra. Seguimos. Hay que ir hasta el extremo. Para poder mostrar el truco, que es lo bonito de esta blusa y que permite que quede calada y que a la vez ella baje con cierta rapidez. Miren cómo se saca, lo que nos permite sacar de una manera así un poco fácil y ágil es el canal que tiene los pines. Continuamos así, procuramos llegar. Aquí la demora en llegar al otro lado es que cogimos un telar que nos saca una blusa bastante holgada. Esto se puede hacer en todas las tallas. También les recuerdo que la pescadora viene en muchos diseños, muchos motivos. Vamos a procurar sacar algunos de ellos. Por ahora esta es la básica o fundamental en punto inglés. Ya llegamos al extremo. Miren, esto es lo bonito. Del otro lado simplemente procedemos a dejar caer el otro lado. Así de sencillo, miren. Para poder enseguida hacer el otro lado. Esta prenda sale de forma tubular. Una vez terminada ella, lo único que sigue es cerrar los hombros y ya. Bueno, ¿cuántas vueltas hay que hacer de esto? De esto necesitamos hacer aproximadamente 24 vueltas antes de llegar a la sisa. Jalamos un poquito por debajo para ayudarnos. Así. Y procedemos a hacer el otro lado, porque con la caída, y decimos por fuera, en diagonal. Y este es el otro lado. O sea, eso que acabamos de hacer es un lado de la blusa. Y este que estamos haciendo en este momento es el otro lado de la blusa. Por eso ellos se tejen de forma independiente. Pero el resultado total es de forma completamente tubular. Seguimos tejiendo así. Esta es la básica o la fundamental. Hay otra que se llama pescadora amarrada y otras con otras variedades. Todas muy bonitas. Miren, punto inglés o zigzag. Llegamos al extremo. Este es el extremo. Giramos así, de esta manera. Y nuevamente procedemos a sacar, así, miren, así, sacamos. Ya les había dicho, ¿de esto cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer aproximadamente unas 24 vueltas, que equivale la altura hasta la sisa. Ya de ahí para arriba, vamos a analizar más adelante cómo lo podemos hacer, porque se puede hacer de dos maneras, o tupido o calado. Por ahora la vamos a hacer calado, vamos a hacer todo lo más básico. Debo de llegar hasta el otro extremo para mostrarles cómo cae de rápido, así sea una sola vuelta. Ella es bastante rápida. Vamos yendo, procurando llegar hasta el extremo. Eso se pudo haber hecho con la misma hebra de abajo, solo que a mí me gusta cambiar el cuerpo del trabajo para meter un poquitico más de diseño. Y la sisa puede ser derecha o disminuyendo en la sisa.
Nuevamente llegamos al otro lado. Miren, vienen a lo que me gusta a mí, que es la parte fácil. Miren cómo dejo caer el de arriba, simplemente con los dedos, miren, así de fácil, con los dedos. Y el hecho de que haya dejado caer primero un lado y después del otro es lo que me permite a mí tejer de forma tubular. Jalamos por debajo. Y debemos de seguir así durante aproximadamente unas 24 vueltas. Más adelante mostraremos cómo queda nuestro trabajo. De hecho, las 24 vueltas de la puntada pescadora, procedemos a mostrar en el resto del video cómo se sacan las sisas y el resto de la blusa para dejar un cuello tortuga aproximadamente de 32 pines. Habiendo hecho y mostrado las 24 vueltas anteriores, procedemos a mostrar cómo se sacan las sisas. A continuación, tenemos esta hebra que es con la que venimos trabajando y haciendo nuestra blusa tubular. Y la dejamos para que trabaje hacia este lado. En el lado contrario, anudamos una hebra nueva acá, así, y comenzamos a trabajar primero esta, que era la que teníamos, y vamos a trabajar así, independientemente, por fuera, diagonal, y vamos a mostrar cómo seguimos con la misma puntada. Aquí la diferencia es que por el hecho de haber puesto una hebra nueva para trabajar, vamos a abrir las sisas que son en los costados, de las cuales también tendremos que hacer aproximadamente unas 10 o 12 vueltas. Miramos cómo vamos acá, vamos en punto inglés, que para darle continuidad a lo que estábamos haciendo, solo que esta vez ya vamos a hacer, con una hebra vamos a hacer un lado y con la otra hebra vamos a hacer el otro lado, así de esta manera. Miren aquí el truco bonito para independizar las hebras. Yo, si fuera a seguir completo, giraría acá, pero como necesito que la hebra quede al mismo lado, entonces procedemos a sacar y sacamos así, de esta manera. Seguimos sacando. Vamos a procurar llegar hasta el otro extremo para dejar caer las de atrás y que continúen nuestros calados tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Continuamos así. Acuérdense que esta blusa se teje de una manera muy especial, porque se teje primero un lado, después se teje el otro, y el resultado es una prenda completamente tubular y calada. Seguimos así hasta llegar al extremo para poder realizar la parte que me gusta a mí, que es la parte bonita y creativa, que es dejar caer los de la parte de atrás. Así, nos venimos acá y dejamos caer los de atrás, que son estos, de aquí para acá. Miren cómo se dejan caer de fácil, ya que esta es la parte que da el calado. No podemos dejar ninguno, que no quede ninguno. Nos fijamos nuevamente y jalamos un poco para ayudarnos a que vaya bajando, a que el tejido vaya bajando.
Ahí en este caso ya bajó un lado. Vamos a hacer el otro. Giramos el telar. Así de esta manera. Para comodidad. Miren qué cosa tan bonita. Y arrancamos. Lo mismo que con el otro lado. Así. Por fuera. Diagonal. Seguimos también procurando llegar hasta el otro lado. En punto inglés o zigzag. Miren que aquí el truco para abrir la sisa es lo que les estaba comentando. Que no se va y se saca el del lado contrario, sino que se saca el del mismo lado. ¿Dónde empecé? A este lado. ¿Dónde saco? A este lado. Les recuerdo que de esto debemos hacer aproximadamente de unas 12 vueltas aproximadamente para llegar hasta nuestros hombros, cerrar hombros, y no es más, porque el cuello que vamos a sacar aquí es un cuello bandeja. Continuamos sacando así, de esta manera. Vuelvo y les recuerdo, el truco aquí en esta era poner una hebra nueva para abrir la sisa, y el lado que inicia es el lado donde debo de terminar, porque si no se me cierra la sisa, o sea, no habría hueco por donde sacar el brazo para que nos quede la manga. Seguimos así. Así. Miren. Qué sencillo. Sacamos. Y como dijimos, el otro lado lo botamos. Que vienen a ser estas. Ya para terminar el resto de nuestro cuerpo. Ya de aquí para adelante, ya me tienen es que dar tiempo para tejer hasta arriba y hacer la finalización de nuestro video. Miramos que no quede ninguno y jalamos hacia abajo. Miren, vamos jalando. Jalamos. Y ahí van ya las dos. Con la sisa y todo. Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Voy a bregar a terminar las vueltas que me faltan y les mostraremos ya la blusa completamente terminada. Que me faltaban para terminar la sisa, las cuales fueron aproximadamente 12-14. Mírenla cómo quedó. Ya por aquí puedo sacar lo que es el brazo. 12-14 vueltas aproximadamente para que quede cómoda. Entonces procedemos a mostrar cómo se desmonta. A continuación vamos a desmontar con una puntada que se llama puntada perdida, la cual se hace al lado contrario de la hebra. Entonces si la hebra está aquí, arrancamos por el lado contrario, que viene a ser este lado. Y arrancamos así de esta manera. Cogemos acá, sacamos esta. Para mostrar mejor cómo es la puntada perdida, vamos a tomar otro ángulo diferente desde acá y continuamos con la cadeneta que traíamos. Veníamos sacando y seguimos sacando, así, uno con otro. Miren, y me ayudo. Con la otra mano me ayudo. Seguimos sacando. Cadeneta perdida. Para poder trabajar esto de esta manera es muy cómodo para sacar nuestro cuello, debido a que cuando ya realicemos esta cadeneta en ambos lados, lo único que nos quedaría pendiente es cerrar los hombros y ahí estaría lista
nuestra blusa. Continuamos sacando, así de esta manera. Miren, para que quede como un poquito más claro, nos estamos esforzando en mostrar bien cómo es la cadeneta perdida. Seguimos así, tenemos que hacerlo en todos. Yo aquí, como no soy muy experto con la aguja de crochet, entonces me ayudo con la otra mano, lo más que pueda. Y ahí vamos. Tenemos que sacarla toda así, tanto este lado como el otro. Y uno sacándola así de esta manera, lo que está es buscando que quede ya cerrado el cuello en el frente y en la espalda, para que nos quede simplemente bajar, cerrar los hombros. Procuramos llegar al otro extremo. Seguimos. Debemos de llegar aquí al rincón para rematar con nuestra hebra con la cual tejimos este lado. Ya para hacer el otro lado, rematamos con la hebra del otro lado. Ya estamos llegando. Llegamos al rincón y simplemente lo que hacemos es cortar y pasamos la hebra a través del último ojal y la devolvemos detrás de la misma para rematar. Hacemos lo mismo con el otro lado. Lo vamos a hacer y más adelante les muestro es cómo se cierran los hombros para dejar nuestro cuello bandeja. Continuando con nuestra sacada de la blusa del telar y habiendo sacado primero el lado anterior y ahora continuando con el segundo lado, terminamos de sacar con la puntada perdida que veníamos trabajando, así de esta manera. Venimos, ya, esta es la última. Venimos, la pasamos por el último ojal y lo devolvemos por el lado de atrás hacia acá. Esta parte es muy importante porque definitivamente es la que le da la finura al tejido. Ya sacamos en puntada perdida, entonces ahora sí podemos proceder a desmontar la blusa del telar. Mírenla, ya está. Esta es la parte de arriba, parte de adelante, parte de atrás. Ya lo único que nos resta es cerrar los hombros para proceder a medírsela a la persona o a la modelo que la va a lucir. Vamos a proceder a cerrar los hombros y se las mostraremos ya de una forma terminada. Este es el trabajo ya terminado de nuestra pescadora tubular. Miren cómo queda de bonita. Es una prenda que se puede poner perfectamente con un top o con otra blusa debajo, ya que es una prenda bastante calada. Digo que es de forma tubular porque la única unión que se hizo fue sobre los hombros. Miren cómo quedan. Y volteo hacia la parte de atrás, dando la vuelta, porque lo maravilloso de esta puntada que decía yo es que queda completamente tubular. O sea que es una prenda que cualquiera la quiere hacer, ya que se realiza muy fácil. Cierro hombros y terminé. Así.
así de fácil. Estas prendas hay aproximadamente 6 modelos. Los vamos a ir elaborando uno por uno en la medida que vamos avanzando en nuestros paso a pasos. Hay unos más calados y otros menos calados. Todos son muy bonitos. Aquí estamos terminando ya. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.